Muy, pero que muy buena, querida comunidad. El día de hoy vamos a hablar sobre los precios de los alquileres. Es decir, sobre cómo funciona el tema del alquiler aquí en Madrid, principalmente en Madrid, cómo está el tema de los precios de las habitaciones, de los pisos, de los apartamentos, cuáles son los requisitos y sobre todo con un punto de vista realista. Porque he visto por ahí en internet que hay una matriz de opinión un poquito desfasada, un poquito exagerada y un poquito fuera de la realidad. Y asusta o le da pánico a la gente cuando de repente ve cosas que no son. Y hoy vamos a desmembrar y a desmenuzar eso que por ahí a veces ronda, que dice que los precios son exorbitados y tal, y vamos a ver qué tan cierto es el tema de los precios y de los alquileres. Pero repito, estoy en Madrid y me voy a referir principalmente a Madrid o a las principales ciudades de España, que son Barcelona, Valencia y Madrid, que son más o menos los precios estándares y los requisitos más o menos similares. Porque el resto de España, mira que España es grande, los precios no rondan por la misma magnitud, ni los requisitos, ni los pros, ni los contras, ni nada. Así que atentos, que hoy va a estar interesante. ¡Quédate! ¡Que empezamos! Primero que nada, querida comunidad, tenemos que recalcar que las características, los precios, los requisitos que te voy a dar o que te voy a estar exponiendo en este video son principalmente, repito, de Madrid, es decir, de la capital de España. Obviamente, como buena capital y como buena, pues, como buen punto de referencia, no podemos comparar una ciudad secundaria o una ciudad, pues, una región distinta que la capital. En todos los países del mundo, la capital siempre es más cara. Usted va a Perú y Lima es más caro que el resto de Perú. Usted va a Venezuela y Caracas es más caro que el resto de Venezuela. Si usted va a Colombia, pues Bogotá es más caro que el resto. Y así funciona en la gran mayoría de las ciudades. Y España no es la excepción. España obviamente es prácticamente parecido. Si usted se va a revisar las listas de los listados de las ciudades, obviamente Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga son los lugares más costosos. Ya luego si te vas a Marbella, te vas a las islas, pues va variando, depende de la región o de la zona. Pero por ahí anda rodando videos hablando de que bueno, que es imposible alquilar, que esto es inaudito, y sí, hay cierta verdad, pero no es tan exagerado como lo pintan por ahí. No sé si has visto por ahí un video que anda rodando que dicen que había habitaciones de 700 euros y habitaciones de 1.300 euros. Sí, es verdad, las hay. Pero, es allí donde yo quiero entrar. ¿Dónde y cómo? Comunidad, las habitaciones varían en función de la zona donde usted las busca. Eso también aplica en todas partes del planeta. En España, repito, en Madrid no es la excepción. Aquí en Madrid, por lo menos, existen una especie de dos mundos, o sea, de dos economías. La economía de los españoles y la economía de los extranjeros, por llamarlo de una manera, o por lo menos así lo llamo yo. Usted busca habitación en el entorno o en el mundo de los españoles y los precios se disparan y los requisitos son inauditos. Y estoy hablando de las habitaciones, ni siquiera estoy hablando de un piso. Así que se podrás imaginar si usted no sabe buscar. Por eso nosotros ofrecemos el servicio de recibirte aquí y el plan de 7 días. Porque nosotros te ayudamos y te ubicamos y te orientamos para que usted llegue a un sitio y tenga donde vivir. Porque cuando uno emigra, eso es lo más importante. Tener un lugar donde empezar y donde vivir, un techo, un lugar donde dormir, donde ducharte. Y eso es fundamental. Si usted empieza a buscar de manera errónea o no sabe por dónde buscar, vas a encontrarte precios de 700, 800, 1000 euros una habitación. Y un piso, ya no te quiero ni contar, porque los pisos están de manera exorbitada. Entonces, depende de la zona donde usted busque y depende de la gente con la que usted contacte y depende de dónde usted lo haga, pues ahí varía todo. Repito, si usted quiere que se le reciba aquí en España, eso es a través de gregoris.com. 15 minutos, 30 minutos o la opción express. Y si tienes prisa y estás apurado, te dejaron tirado
o decidiste a última hora, que eso suele pasar mucho, pues es la opción express para atenderte de manera expedita y tratar de ayudarte lo más rápido posible. Si no, pues te tendremos que agendar y pues te mandamos a cuando te agende. Pero de verdad, si tienes prisa, tienes que hacerlo de la forma expresa. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque sabemos de primera mano y en carne propia lo difícil y lo complicado y lo traumático que puede resultar ser conseguir donde vivir. Porque a veces uno llega aquí y piensa, no, esto es como en el país de uno. Y no, en el país de uno esto no tiene ni punto de comparación. Esto es totalmente distinto. Y uno no sabe ni por dónde buscar. Y allí la gran diferencia. Existen zonas, como quien dice, zonas latinas, donde los precios varían una barbaridad. Como también existen zonas donde usted va a buscar y obviamente ahí no alquila a nadie. Si tú, por ejemplo, quieres vivir en el centro de Madrid, que es una de las zonas más costosas, pues créeme que una habitación no te baja de 700 euros, 800 euros, si quieres vivir en Sol, en la Gran Vía, por Chueca, por, no sé, por la calle Alcalá, en las zonas, pues, obviamente emblemáticas de Madrid. Quieres vivir en Goya, en la Villa de Oro de Madrid, quieres vivir por la calle esta donde viven los ricos, pues, ¿cuánto crees tú que puede costar una habitación ahí? Pues un montón de dinero. Y por eso es importante saber dónde buscar. Los pisos, querido mío, los apartamentos, o sea, las casas completas. Los precios varían entre 700 y 1000 euros, más o menos, aquí en Madrid. Ya si son menos de 700, 600 euros, suelen ser una cajita de fósforo, o suele ser que dentro de un piso hicieron dos pisos o tres, o suele ser una cosa rara o una estafa. Cuidado con el tema de las estafas. Ahora, dentro de un momento, te explico cómo funciona. El piso. Si usted quiere un piso para usted llegar aquí a España, lo va a tener complicado porque usted no va a tener ni garantías, ni soporte, ni aval, ni nómina, ni contrato de trabajo. Y por ende, pues, nadie te va a querer alquilar. Porque ahora todo el mundo alquila a través de seguros de arrendamiento para que por si acaso usted no paga, pues, sea, pues, alguien tenga que pagar si por lo que sea usted no le da la gana pagar o cae en mora. Hoy en día, como verás, es supremamente difícil acceder a un piso porque también es difícil sacarte del piso. Va en compensación. Así como es difícil acceder a un piso y conseguirlo, también es difícil sacarte. A diferencia de una habitación. En una habitación es muchísimo más fácil conseguirla, pero también es muchísimo más fácil sacarte. Eso es llamar a la policía por aquí y chao. Ya está. Porque se hace palabrea, se habla. Casi nunca te hacen contrato. Por lo general, en la gran mayoría de los casos, es decir, el 80% de los casos, usted llega, habla, cuadra, pu. Y por eso tienes que saber dónde hacerlo, con quién hacerlo, cuándo, cómo, por qué. Y si vienes en familia o vienes en pareja, vienes con niños pequeños, todo se complica. Por eso siempre digo que tengan precaución o que tengan un soporte o que tengan por lo menos un pulmón financiero para poder aguantar las controversias que trae el tema de venirse así de manera a la ligera. Créame, no estoy exagerando, no es broma, es verdad que al día de hoy los temas de los pisos están complicados, están caros, muy caros. Por lo general la gente comparte y es porque no le queda de otra. Porque si tú ganas 1000 euros, ponte 1100, que ya subieron el sueldo a 1080, redondea 1100, y el piso te cuesta 1000, pues no te alquilan. Así de simple. Requisitos para alquilar un piso, ¿vale? Al día de hoy, en Madrid. Te piden que tengas papeles, obviamente, que tengas nómina, que tengas un aval, que tengas un contrato de trabajo mínimo indefinido o mínimo de 6 meses, por lo general. Y si tu nómina, por ejemplo, es de 1.100 euros y el piso cuesta 1.000, pues no te alquila. Te explico por qué. Porque, lógicamente, una persona pensante, a ver, es una cosa de cajón, de pino. Si usted cobra 1.000 y el alquiler cuesta 1.000, pues usted no va a poder pagar. Entonces tienes que presentar 2 o 3 nóminas. Es decir, para un piso de 1.000 euros tiene que presentar al menos una nómina de 3.000 euros o 2 de 1.500 o 3 de 1.000. No sé si me entiendes. Porque tiene que ser, o sea, no puede superar el 40%,
¿vale? De tu ingreso. Es decir, si tú compras una nómina de 1000 euros, tú solo puedes optar a un alquiler de 400. Si el piso cuesta 1000, pues tienes que presentar varias nóminas, no solamente una, o dos o tres, porque si no, el seguro o el aval no es suficiente y no te aprueban el alquiler de un piso. Por eso es tan difícil acceder a un piso, porque si no, no hay. Es verdad que al día de hoy hay gente que te pide un año por adelantado, o te pide pues 6 meses por adelantado, o te pide un montón de cosas por adelantado. Eso es cierto, pero eso es la excepción. Es decir, de cada 100 pisos, pues 5 pues están en esa modalidad, porque de repente pues te cobran en negro, te cobran en efectivo, no declaran, vamos, el piso no lo tienen declarado en Hacienda que están alquilados y tal, vamos, tienen su trampilla ahí, pero no es la regla general. La regla general es que te pidan todos los requisitos, porque obviamente va con un seguro de alquiler. Eso para el caso de los pisos. Y en el caso de las habitaciones, al día de hoy, en muchos casos también te piden hasta incluso contrato de trabajo e incluso nómina para una mísera habitación, porque lastimosamente así funciona. El compartir piso. Ustedes dirán, coño, pero ¿qué es eso de compartir, vivir con personas que yo no conozco y tal? Pues lastimosamente, querido mío, en ciudades tan grandes, tan cosmopolitas, tan importantes como Madrid, como Barcelona, como Nueva York, como pues incluso Miami, Londres, la gran mayoría de la gente vive compartida, porque los precios de los alquileres son desorbitados. Entonces, si usted quiere vivir en una ciudad como Madrid, pues le va a tocar vivir compartido. O si no, le va a tocar vivir o trabajar para el dueño del piso, porque no le va a alcanzar, no te va a dar el dinero para poder pagar un piso para vivir tú solo. Aquí el tema de compartir es una cosa que yo siempre lo recomiendo. Es más, yo he vivido compartido prácticamente siempre desde que estoy aquí, y mira que tengo 20 años aquí. Las únicas veces que se me ha ocurrido la estúpida idea de vivir solo, he vivido y he quedado todo el tiempo ahorcado, es decir, mamando, o sea, sin dinero, porque vivo para pagar el piso. Lo cual es una tontería, porque uno nunca se la pasa en el piso. Bueno, no sé, hay gente que es burda casera, yo no. Yo prefiero, o sea, yo siempre estoy en la calle, jugándome la vida y viendo qué hacer. Pero hay gente que le gusta estar en la casa viendo, no sé, Netflix o viendo películas y estar todo el día acostado. Pues aquí, sinceramente, créame que uno como extranjero no tiene el lujo de vivir acostado o durmiendo o viendo Netflix o viendo el techo. Y el que hace eso tiene los días contados. ¿Por qué? Porque aquí el tiempo es dinero. Y si usted no sale a la calle a buscarse la vida, a buscar trabajo, a buscar dinero, o como sea, pues lo más seguro es que la plata se le acabe pronto. Y cuando se le acabe la plata, se le acabó la tranquilidad o se tendrá que devolver a su país. Lastimosamente aquí funciona así. Aquí el sistema te obliga a que tienes que moverte. Aquí eso, ese lujo se lo pueden dar los españoles que vienen con sus padres hasta los 45 años y hasta los 50 años, o hasta que se mueren los padres y siguen viviendo ahí. Pero la mayoría de la gente, sobre todo la gente extranjera, la gente migrante que viene, pues tiene que vivir y pagar su alquiler. No nos podemos dar ese lujo que se da mucha gente de vivir ahí tocándose los huevos, o viendo tele, o fumando porros, o tomando cervecitas. No. Nosotros tenemos que salir a trabajar. Y vivir compartido no es que sea, ay, una opción. No, es que no queda de otra. Si no te gusta vivir compartido, estás condenado a vivir todo el tiempo corto de dinero y sin expectativas de ahorro y sin expectativas de crecimiento, porque créeme, se complica todo. El tema de las estafas, querida comunidad. Hay un coñazo de estafas por internet. Cuidado con esas cosas extremadamente baratas o extremadamente bonitas, porque suelen ser estafas. Y sobre todo, la gente que suele caer es la gente más vulnerable, es decir, la gente extranjera que está desesperada, que vino con un hijo o vienen en familia y no tienen dónde vivir y están desesperados por alquilar un piso y pues suelen caer en las estafas. Aquí en España, no te pienses tú que esto por ser España que no hay estafas. Hay estafas como en todas partes. Así que cuidado con los cantos de sirenas, cuidado con esos precios demasiado maravillosos, cuidado con esas condiciones demasiado flexibles, porque suelen ser estafas. Así que, de verdad, tener muchísimo cuidado, porque eso es como un iPhone. Un iPhone que cuesta 1000 euros y te lo vienen a vender en 400, uy,
ese está robado o está reportado o tiene un fallo, algo pasa. A menos que sea un familiar tuyo, un amigo tuyo. Tú vienes para acá y un familiar tuyo, mira, yo tengo un piso, te lo alquilo. Bueno, porque se ha visto caso. Hay gente que tiene el piso alquilado, por ejemplo, no ha pagado, y te alquila el piso como si fuera de él. Se ha visto caso, ¿eh? Y luego viene el dueño del piso, epa, ¿quién eres tú? No, pero es que me alquiló Pepito. Ay, pero es que Pepito ya lo alquilé yo. Ay, resulta que era una trampa. Así que cuidado, cuidado con el tema de las estafas, porque están al orden del día al día de hoy. ¿Por qué? Porque ha llegado muchísima gente, ha venido muchísima gente desesperada, queriendo alquilar, queriendo hacer cosas, y cae en la desesperación. Repito, por eso tenemos el plan de 7 días, para ayudarte a ubicarte, para ayudarte a llegar, porque créeme, he vivido en carne propia, yo mismo, lo duro que es llegar y no tener dónde, no saber por dónde empezar. Y eso es a través de aquí, de Gregory.com. 15 minutos, 30 minutos, Selección Express. Y créeme, te vamos a ayudar a llegar con la mejor de las condiciones, para que no llegues perdido, no llegues a la nada, y llegues orientadito, cogidito de la mano. Se te busca el aeropuerto y todo. Y se te da estadía, y se te ubica, y se te da dónde vivir. Se te ubica. Y para eso tienes que pasar por las consultas. ¿Por qué tienes que pasar por las consultas? Porque yo tengo que ver cuáles son tus condiciones, cómo es tu cosa, porque yo no te conozco. Entonces yo tengo que saber, mira, no, yo vengo con un hijo, yo vengo con dos hijos, no, yo vengo yo solo, no, yo vengo en pareja, no, yo vengo con mi abuela, no, venimos toda la familia, no, me traigo hasta el perro. Y yo te digo, bueno, bajo estas condiciones hay esto, bajo estas condiciones hay esto otro, bajo, y te explico los precios, las pofas, el funcionamiento, todo, pero a través de las consultas. No es a través de redes sociales, no es a través de mensaje, no es a través de Instagram, no. Las redes sociales que tengo aquí, estas que están aquí, @unaalternativa1, @gregorif, son para que veas que estoy haciendo al día de hoy en tiempo real, sobre todo Instagram, es lo que más utilizo aquí, @gregorif. Usted me agrega, quiere ser mi pana, bien, estupendo, hablamos, pero si quieres consultas o quieres que se te ayude o quieres que se te oriente, es a través de gregorif.com. Recuérdalo, no me gusta ser odioso ni ser pesado, pero es que si yo usted no lo conozco, y si usted no es familia mía, y yo usted no lo conozco de nada, ¿cómo podemos hablar de nada, de nada? Entonces yo tengo que hacer un análisis para saber si se le puede ayudar o no, o si es viable ese proyecto que usted tiene. Porque por ahí una persona me dijo, mira Gregory, ¿me puedo ir con 1,000 euros, sí o no? ¿Cómo te voy a responder yo una pregunta tan, o sea, tan efímera como que sí o no, si yo no sé cuáles son tus condiciones, yo no sé qué edad tienes, no te he visto en persona, o sea, no sé cuál es tu aspecto, no sé cuánto te pueda ir, no sé qué sabes hacer, no sé absolutamente nada de ti. Así que sería imposible, sería irresponsable que te diga sí o no, de manera ligera. Porque repito, esto es inmigrar. Esto no es que vamos a hacer una tarta y ay, la tarta salió mal y Gregory me engañó. Ay, no, mira, al final el youtuber ese dijo que era así, no era así. No, esto es emigrar. Y por favor, tomárselo en serio. Esto no es una mamadera de gallo, esto es supremamente serio. Esto es vender tus cosas, esto es cambiar de ambiente, esto es cambiar el chip, esto es empezar de cero. Y esto no es para todo el mundo. Espero que te haya gustado el video. Espero haber dejado claro el tema del alquiler al día de hoy. Deja un like bien grande donde yo lo pueda ver. Y difunde este video con todas las personas que tú creas que le pueda ser de utilidad. Porque créeme, al día de hoy los precios, repito, de una habitación varían entre 300 y 600 euros. Depende de la zona donde tú vayas. Obviamente, de ahí para arriba. Una habitación de 200 euros, por lo general, o es para que solamente duerma los fines de semana, o es para personas internas, o es una trampa. De habitaciones de 200 euros no hay, eso es mentira. O que quede en el fin del pimiento mundo, o sea, en Madrid capital, olvídalo, eso no alcanza ni para la luz. Así que repito, pendiente de las estafas, pendiente de los precios, un apartamento está entre 700 y 1000 euros sin gastos, aparte de la luz, aparte del internet, aparte del agua. Así que saca la cuenta, no te vengas a la aventura, no te vengas a pasar trabajo, y mucho menos si vienes en familia. Así que revisa el canal, que el canal está lleno de ayudas. Y recuerda, si quieres seguirme y ver qué estoy haciendo, es aquí, a través de mi Instagram, @gregory. Me voy pa la playa, no me importa nada, yo vivo en la playa, mientras tú trabajas.